Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver si es que vale la pena comprar el nuevo pase de platino que lanzó Kabam el día de hoy, 3 de octubre. Y bueno, ese pase de platino no es como el de Beta Ray Bill o el de Morbius, ¿ok? Es un pase de platino especial para el mes de octubre. Y hoy vamos a descubrir si es que vale la pena porque voy a comprarlo absolutamente todo, ¿ok? Acá pueden ver que los premios, como siempre, van a depender de acuerdo a los títulos de producción, ya seas Valiant, Rompetronos, Paragon, etc. Acá pueden ver el pase platino, acá están todos los premios. La pizza de oro, lo que está en la parte de arriba, son premios totalmente gratis. Lo que se desbloquea comprando es la pizza platino, que tiene un costo de $10, ¿ok? Son pocos días, son nada más 28 días con buenos premios. Y ya después, todo se vuelve normal, ¿no? Esquirlas, 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 esquirlas. Y bueno, amigos, hoy vamos a descubrir si que vale la pena. Y bueno, iniciamos, ¿no? Acá pueden ver de que vale la pena comprarlo en la página de Kabam. No hay ningún descuento por lo que he estado viendo, pero me gusta comprar por acá porque si compro directamente desde el iPad me cobran impuestos desde Apple, pero pagando con PayPal no cobran eso, ¿no? Entonces vamos a hacer la compra. Acá pueden ver, nos dan el pase platino, tres cristales extras. Y bueno, vamos a hacer la compra. Y mientras hacemos todo esto, voy a dejarles por acá esta pantallita para que ustedes estén al pendiente de que tenemos un sorteo activo en Instagram, ¿ok? Como siempre, amigos. Miren, yo pensaba que el pase platino costaba, no sé, $25. Y yo iba a sortear nada más dos. Pero cuando entro a la página web, digo, wow, cuesta $10. Entonces vamos a sortear 5, ¿no? Porque mi presupuesto era de $50. Así que tienen 5 sorteos. Tienen exactamente 3 días para participar. Exactamente en 72 horas. El 6 de octubre, justamente a esta hora. Voy a estar haciendo el sorteo, ¿ok? Y mira, curiosamente, el 6 de octubre es mi cumpleaños, amigos. A ver, ¿ustedes qué edad creen que yo tengo? Me gustaría leerlos en los comentarios. No voy a decir mi edad, pero a ver cuántos le atinan, ¿ok? Yo les voy a dar corazón a los que atinen mi edad. Y pues ya, el domingo yo pienso salir con mi familia y pasarla bien, ¿no? Ok, ya estamos comprando por acá todo. He comprado el pase y también los potenciadores de días. No es recomendable hacer eso, pero digamos que me estoy sacrificando por ustedes para que ustedes vean si vale la pena o no, ¿ok? Ok, ya me falta poquito. Descuiden, descuiden. Yo sé que es un poco aburrido ver una sola pantalla, pero no puedo mostrar obviamente los datos de compra, ¿no? Wow, sí que tarda bastante, ¿eh? Ya, me faltan nada más y ofertas. Ya casi hago una pausa y volvemos, ¿va? Ok, amigos. Ya, falta nada más la última oferta. Y en total hemos gastado casi $40. En total unos 39. Y pues ya, vamos a hacer la última compra para reclamar todos los premios. El anterior pase de Beta Ray Bill costaba 25, ¿verdad? O costaba 20, no me acuerdo ya. Pero vamos a ver si es que vale la pena esto, ¿ok? Listo, ya estamos. Está cargando, ok. Todo en orden. Ahora sí, vamos para el juego. Ahí está. Este sería el pase platino y los tres cristales que nos dan por acá, ¿no? Ok, lo reclamamos. Este es el potenciador de 7 días que tiene un costo de $5. Igualmente acá serían 5, ya vamos 20. Acá serían $25. Y esos cuestan $2, ¿no? En total son 7, 2 por 7, 14, más 25, $39. Wow, no me dejan salir de esa pestaña. Mejor, ¿no? Así reclamamos todo de una vez. Ok, creo que ya está. Oh, mira, justamente acabo de terminar el calendario del Cork, ¿no? Interesante. Listo, vamos a reclamar todos los premios. Como pueden ver en la parte de arriba, la pizza de oro totalmente gratis. Voy a reclamarlo desde esta sección, no voy a irme al almacén porque no son muchos días como el pase de Beta Ray Bill. Entonces vamos a darle con todo, ¿ok? A ver. Primer día nos van a dar esto de acá. Esquirla de 7, cristal de 6. La verdad que sí, eso no vale la pena. Pero bueno, es parte del pase, ¿no? No, eso no me llama la atención, sinceramente. Ok, acá vamos a completar eso de acá. Segundo día. Nos dan 10.000 de oro, ISO.
Básicamente caquita, ¿no? Vamos con 30 runas. Ok. Realmente comprar esto directamente todo, ¿no? Los días y todo eso, créanme que no vale la pena, porque es un gasto innecesario. Tranquilamente uno puede esperar hasta el día 28, porque como puedes ver en la parte de arriba, hay una misión, ¿no? Entonces, si es que tú completas eso, vas a poder conseguir todos los premios el último día. Y créanme, sí funciona. O sea, yo lo compré con el pase de Beta Reveal. Yo lo compré al final y pude reclamar los 85 días, recuerdo. Acá pueden ver, más izquierda de 7. Okay. Estos selectores de grado 6 de 5%, muy, muy malos, la verdad. Al menos debería ser 15%. Acá hay más runas, algunos potenciadores. Ok, los cristales dorados de pool me llaman la atención porque esos sí dan buen oro. Vamos acá, lo mismo prácticamente. Vamos con full científico porque posiblemente mi próximo rango 3 sea científico, ok. Acá seguimos reclamando. Estamos a punto de terminar. Y miren nada más, el día 27 de forma free to play, 300 runas y un reto. Así que no se pierdan esa misión, jueguen sus objetivos diarios. Y pues ya, de hecho miren por acá. En el último día de free to play, vas a conseguir en total 4 fichas de lote de banquete. Pero me parece que en total son como 10. Sí, me parece que sí. A ver. Sí, en efecto, en total son 10 de estas. Y como ustedes sabrán, Kaban, cuando anunció este evento del Mister Siniestro, de 7 estrellas y todo eso, dijo que iban a dar de forma gratuita 10 sellos para poder canjearlo, ¿no? Ok, vamos con el último premio: Cristal Selector Nexo del Abismo. Ok, acá vamos con Místico porque busco sí o sí a Mephisto. Y acá vamos con Científico otra vez. Llega el último día, acá lo pueden ver, ¿no? Las esquirlitas y ya. Realmente, amigos, por $10, lo mejor es el último día realmente. Son las runas, el nexo. Ok, primero quiero hacer la apertura de los cristales dorados y ya después doy mi veredicto, ¿ok? Pero antes, vamos a ponernos esta hermosa foto de perfil que realmente, no les voy a mentir, fue algo que me motivó para poder comprar este pase, ¿no? O sea, vean eso, es tal cual el meme del niño moreno cuando se sorprende, ¿no? Qué buena referencia de Kaban. La voy a tener por buen tiempo porque me gusta mucho. De hecho, el diseño de ese personaje llamado Jack, que va a ser Tecno, por cierto, me parece brutal. Igualmente, pensaba reaccionar en el video de mañana de noticias, pero ya lo voy a ver ya cuando edite el video porque voy a ponerlo de fondo. Ok, ahora sí, vamos a hacer la apertura de cristales y ya después les doy mi veredicto, ¿ok? A ver, al toque nomás. 8 cristales Paragon. Acá posiblemente uno de 4. Uno nuevo, ojo. ¿Qué? Ok, Mantine de 4 estrellas. Defensor top para el meta de crítico, gente. Y dos Nexo de 5, ¿no? Bueno, al menos es Cis, así que ganamos acá. Después tenemos el Nexo del Abismo. Acá busco White Tiger o Mephisto, pero realmente quiero más Mephisto porque White Tiger ya está de 7. Dormammu, Spider-Man, Tigra, Chávez, Moyo. Uy, Mephisto, papá lindo. Bien, ok. Eso me encantó. Porque Mephisto, créanme que no me salen los cristales de 6. Listo. Se va directamente a rango 5 por 200 y polvos. Uno de los mejores 5 defensores para el meta de críticos. A ver, 25 cristales de esos de acá. ¿Cómo se llaman? Pulusa de platino. Ok, vamos a abrir todos. Oh, ok. 9000 fragmentos. Izquierda de 7. Ok, esto sí que está interesante, ¿eh? No me esperaba esto. Pensé que iban a ser runas o algo. Pero aún así no es que me llame tanto la atención. O sea, son fragmentos muy, muy pequeños. Abrimos 10 más. Lo mismo, ¿no? Mira, ni siquiera completó un kata, bro. Nah, hasta ahora no me convence, amigos. Realmente no me convence. Pero el precio es lo que me hace dudar, porque $10 es prácticamente lo que cuesta el sello del aspirante, ¿no? No lo sé, Rick. No lo sé, no lo sé. No he visto tantos premios meta realmente. Tal vez con los cristales de oro ya cambié de opinión. Abrimos los últimos 5.
Okay, valiente. Va. Listo, terminamos con esto. 18 cristales de pool, de los grandes. Bacán, bro. Bacán. Con esto me limpio el poto. Eso no sirve para nada para ascender un campeón. Ok, realmente no, amigos. No me parece la gran causa de este pase, no les voy a mentir. Me gustaría decir, no, wow, cómprenlo, ¿no? Pero realmente no. Siento que los mejores premios están de forma free to play. Y fíjate que yo sí lo compraría, pero no recomiendo hacer lo que yo he hecho el día de hoy, ¿no? Porque yo lo hago más que todo porque soy youtuber y siempre tengo que dar lo nuevo, ¿no? La novedad. Pero no, no vale la pena, amigos. ¿Para qué gastarse $30 prácticamente al pedo, ¿no? Nomás esperas hasta el último día, gastas tus $10 y yo creo que ahí realmente sí vale la pena porque $10 es un precio, la verdad, barato, ¿no? Barato, barato. Y ofrece algo decente, no es algo tan malo. Ok, vamos a abrir el último cristal de 7 estrellas. Ya saben a quién busco, ¿no? Ni tengo que decirlo. Es un campeón gigante, robusto, místico. Aunque también la dúplica de Hypiro me gustaría, o dúplica de Sunspot. Pero lamentablemente no veo el Goat. Nada, no lo veo. Es el único que me falta prácticamente para que el deck ya esté fuerte. Ok, lo paramos y nos dan al fabuloso. ¿Tú otra vez? Ah, la bestia, amigos. En mi último cristal de 7 me salió también ella. Bueno, ya está por 100 ya, pero con que esté por 20 ya sirve. Bueno. Casi por 200. América Chávez. Posiblemente la mejor Misty. Bueno, una de las tres mejores místicas del juego en general. No es la mejor, ni de chiste, pero sí es las mejores tres. Es que recuerda, ¿no? Dune Deidad, top 1, bro. Dale. Ah, mira, tengo 5 más. No, no había visto eso. Ala, me sorprendí. Dije, acá hay algo bueno, ¿no? Y pues sí, amigos, a ver. Respondiendo la pregunta, ¿vale la pena comprar el pase platino? Yo diría que sí, pero esperar hasta el último día para no gastar en esos potenciales de días, ¿ok? Nada más $10 está bien pagado, o sea, no te salvan con ese precio. Me parece un precio decente, la verdad. Las runas compensan todo, diría yo. Y las esquirlas de 7, ¿ok? Y pues ya, amigos. También les quiero hacer una mención por acá sobre una oferta interesante. Y sí, me refiero a esta oferta, amigos. Hice video, de hecho, porque me encantó. La sigo comprando hasta el día de hoy, fíjense. La oferta especial del domingo de Valiente. Prácticamente la oferta que sale nada más los domingos. Y vean nada más, ¿no? Nos dan 135 runas. Nos dan prácticamente 50% de selector de Kata de grado 6. Nos dan 10 selectores de ISO de grado 6. En total son 100 ISOs. Más el cristal ese del banquete. El cristal Valiant. Y el cristal. Bueno, la ficha, ¿no? Para la tienda de tarjetas. Por un precio de $5. Si comparamos esta oferta con lo que acabamos de ver. Yo diría que. Llámeme loco, pero yo diría que la oferta que ven en pantalla de la parte derecha, comprarla dos veces, comparando con el nuevo pase platino, es 1000 veces mejor. O sea, las runas que dan, el cat entero directamente, que es muy meta, los ISOs, o sea, 200 ISOs de grado 6, me parece brutal. Pero bueno, es perspectiva ya de cada persona. Pero sí, yo recomiendo bastante esta oferta. Nada más sale los domingos por un precio de $5. Si es que te falta ISO, me parece un precio brutal, ¿ok? Y pues sí, amigos, ahora sí, ya sin nada más que decir, recuerden, tenemos el sorteo activo en la cuenta de Instagram. Es un sorteo muy, muy, muy top. Y pues ya, ahora sí vamos a darle pase a nuestro patrocinador del video, a nuestro patrocinador oficial, al único, al inigualable. A mí mismo. Bueno, iniciamos el mes de octubre, mes de mi cumpleaños, y vamos a celebrar, ¿no? Exactamente, en 2 meses llega Cyber Weekend y en 3 meses llega ya el evento del banquete. Ustedes recordarán que Kaban a inicios de año dijo que los mejores premios para el banquete van a ser de acuerdo a títulos, o sea, los valientes se van a llevar lo mejor. Los rompetronos, yo creo que van a ser nomás las obras, el hueso ahí. Entonces, amigos, mi recomendación es que se vuelvan valientes antes
de la última semana de noviembre. O sea, tú antes del, no sé, del 21 de noviembre, ya debes ser valiente, porque ahí llega Cyber Weekend y si tienes runas vas a poder aprovechar bien ese evento. Mañana, al mediodía, sale el video de cómo farmear 10.000 runas. Y créanme que mucha gente se va a animar a farmear, y yo también, de hecho. Entonces, tienen que ser valientes, ¿me entiendes? Y es por eso que yo traigo las ofertas para el mes de octubre. Acá tenemos ya el título Valiant por fin con un precio económico. Y es porque antes no existía el acto 9, ¿ok? Pero ahora con el acto 9 conseguimos un rango 3 de forma genérica. Y con Necrópolis un rango 3 más 2 cristales selectores de clase de acuerdo al cristal básico. O sea, campeones como Owlot, Kushala, Juggernaut están en el selector de cristales. Todo lo que tú veas en el básico está ahí. Los polvos, el rango 3, ¿me entiendes? O sea, esta oferta es la más top que tenemos en el momento. Y ustedes pueden ver en la descripción del catálogo que, ojo, eso lo pueden encontrar en mi número de WhatsApp. Link a la descripción. En cada misión tienen el precio en la foto y tienen los requisitos. Acá pueden ver el descuento de $60. El tiempo de entrega, que es prácticamente un día. ¿Cuánto de gasto va a ser? Esto va a ser dependiendo de tus personajes, ¿no? Lo que yo siempre pido, ¿no? Si es que ustedes están interesados en comprar, directamente envíenme fotos de sus personajes, yo lo reviso y acordamos el tiempo de entrega, porque si tu cuenta es muy fuerte, puedo entregarlo en 12 horas, ¿ok? Siguiente oferta, tenemos el Crisol más Necrópolis. Esta oferta también es nueva porque... Sí, esta oferta también es nueva. El Crisol lo cobramos en 150, la Necrópolis en 90, o sea, esa oferta tiene un descuento de $40 y lo mismo, ¿no? Si que tú estás interesado, envía foto de tus mejores personajes para acordar el tiempo de entrega y yo te envío mis métodos de pago. Que por cierto, tengo métodos de pago para Estados Unidos, tengo método de pago por PayPal, por Zelle, para España también tengo Bizum, pero en general para todo el mundo es PayPal y también para clientes de Perú, transferencia bancaria, BCP o Yape. Igualmente por acá tenemos la oferta del acto 9 más Crisol, ok, igualmente una oferta nueva que tiene un descuento de $70. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Ya ni tengo que decirlo. Y por acá pueden ver los precios de Necrópolis al 100%, por si les faltan los 5 caminos en caso de que ya le dieron una pasada. Acá pueden ver el precio, 250 por 5 caminos. Me faltan 2 caminos, me faltan 3 caminos. Cada camino cuesta $50, entonces si te faltan 2 es 100, si te faltan 3, 150 y así. Necrópolis primera pasada, ahí lo pueden ver, $90. Ahí pueden ver los premios a detalle. El Crisol legendario sigue manteniendo su precio porque es una misión que lleva bastante tiempo y es difícil realmente. Porque generalmente nos encargan cuentas con 6 series rangos 3, entonces cuidado ahí. Acá pueden ver el acto 9 de capítulo 1, tiene un precio general para todo el mundo de $120, pero si es que tú eres cliente y ha contratado cualquiera de las siguientes misiones como Necrópolis, una pasada, Crisol, acto 7 u 8, una pasada o al 100%, tienes un descuento de $30 y la misión te cuesta 90. Igualmente por acá pueden ver los actos, acto 8, una pasada, en $80, acto 7, una pasada, en 70 y acto 6, en 60. Acá también tenemos preguntas frecuentes porque realmente todo está acá en el catálogo, ¿no? Y si es que tú quieres algo más económico, tenemos los precios para los jefes más complicados del juego, el Gran Maestro, una pasada. Igualmente no hay rebaja por darle solamente al jefe, porque créanme que eso me preguntan a diario. También tenemos por acá el Glican y prácticamente todos los jefes endgame. Igualmente hay servicios de EVGs por si ustedes quieren los premios del evento Reina, prácticamente todo. Y pues ya amigos, ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido, no sin antes invitarlos a que ustedes puedan disfrutar de la nueva serie del canal. Acá lo pueden ver, ¿no? Desde 0 puntos a 5.000 puntos, el primer evento global, el evento Real de Valderons. Vamos a hacer en total más o menos como 10 capítulos de forma diaria. Entonces estén al pendiente porque dudo mucho jugar mucho en stream. Voy a aprender stream, pero no voy a jugar tanto, ¿me entiendes? Porque todo me lo voy a guardar para los videos. ¿Y por qué lo hago de esa manera, no? Porque veo que a la gente le está gustando y creo que ya tocaba una serie de VGs. Primera vez que lo hago en 2 años, entonces creo que ya es hora. Y listo, también les quiero agradecer por el gran apoyo del canal. La verdad que me sorprendieron con el video de la mole. 20.000 vistas en 24 horas para el canal y la comunidad latina de Marvel es un récord brutal. Entonces, de verdad, muchas gracias, chicos. Estamos a tope con el canal. Vamos por los 100.000 suscriptores. Ya somos 59.3K. Recuerden a los 60.000 suscriptores el especial top 10 o creo top 20 mejores fotos de Marvel contra los Champions. Y a finales de año
vuelven los tops con algunas sorpresitas. Nada más diré, no quiero decir más porque va a estar muy bueno. Y ya, ahora sí amigos, yo me despido. Buen inicio de octubre. Mi cumpleaños es el 6, el domingo. Acepto donaciones. Voy a dejar mi PayPal en la descripción. Mira, de pura broma la voy a dejar. ¿Quién sabe y por ahí alguien me envía un regalo? Así que vamos a ver, ¿ok? Listo, ahora sí, yo me despido y hasta la próxima. Chau, chau.